A esta hora en el Foro Libertador aquí en Caracas se desarrolla el acto de ascenso de oficiales en el grado generales, almirantes y el personal militar que ocuparon los primeros lugares de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. María Jiménez se encuentra en el lugar y nos trae más detalles. Adelante. Nacimos el presidente de la República, de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, participa en este evento, en el acto de ascensos de oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden del mérito de cada promoción. Un evento que precisamente se desarrolla en el lugar donde reposan los héroes y heroínas de las batallas por la independencia de Venezuela. En este importante evento se prevé el ascenso de un total de 139 generales y almirantes que el día de hoy recibirán por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, el respectivo ascenso. Esto como orden al mérito por ocupar los primeros lugares precisamente en el orden al mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es recibido por oficiales generales y almirantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El jefe de Estado venezolano en este momento saluda, aparte del personal militar que el día de hoy estará recibiendo los ascensos correspondientes en este importante evento que, recordemos, se desarrolla en el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador Simón Bolívar. Precisábamos que son 139 generales y almirantes que el día de hoy estarán recibiendo los ascensos por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Dos generales en jefe reciben ascensos a almirantes en este importante evento militar. 13 ascensos de mayor general a almirantes de los componentes del Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional Bolivariana. En el Esequibo, la FAN es Venezuela. Hoy todos somos Bolívar. Hoy todos somos Urdaneta. Somos Guaycaipuro. Somos Zamora. Somos Pedro Camejo. Somos Manuela Sáenz. Hoy todos somos Chávez. Hoy todos somos Venezuela. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el señor general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sienten un orgullo de contar con su presencia, por lo que les expresa las más palabras de bienvenida a este glorioso altar de la patria y agradecen su asistencia al acto con motivo de la imposición de condecoración, ascensos al grado de general en jefe, almirante en jefe, mayores generales y almirantes, generales de división y vicealmirantes, generales de brigada y contraalmirantes, oficiales superiores y subalternos que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito correspondiente y entrega de la réplica de la espada del Libertador, general en jefe Simón Bolívar. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del general en jefe Libertador Simón Bolívar. Mi deber me obliga a hacer mucho por la patria, nada por mí mismo. Simón Bolívar. Pensamiento del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Quiero defender los fueros populares en los campos de batallas. El juramento que tengo prestado me obliga a cambiar mi vida por la libertad de mi patria. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. Pensamiento revolucionario bolivariano. Generales del pueblo, soldados del pueblo. Así nacimos nosotros, compañeros, compañeras, camaradas. Fue el soldado Simón Bolívar quien lo dijo,
Venezuela nació en un vivac. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana. Entonamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salas, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde de ascensos, elevo mi voz de obispo castrense para que estos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana busquen vivir los valores del Reino de Dios, que son justicia, amor y paz, y pongan en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca del valor de la dignidad de la persona, la sacralidad de la vida y la defensa y protección de los derechos humanos y garantías constitucionales. Guarda, Señor Jesús, en tu sagrado corazón a estos hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en el día de hoy ascienden, para que puedan mantener en alto su identidad de soldados con una recta moral en defensa de la Constitución, la soberanía, la democracia y la seguridad de nuestro pueblo. Que estos profesionales militares que hoy ascienden contribuyan con su trabajo, liderazgo, vocación y apego a las leyes y reglamentos militares a la construcción y desarrollo sustentable del pueblo venezolano. Derrama, Señor, tu bendición sobre estas presillas y caponas que se otorgan hoy a los profesionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que son ascendidos en esta tarde. Guarda sus vidas en cada acto del servicio,
como una ofrenda agradable a tu presencia, y con tu mano misericordiosa orienta sus pasos por el camino de la humildad para ser cada día mejores servidores de la patria grande. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Imposición de la condecoración. Por disposición del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se condecora con la Cruz de la Guardia de Honor Presidencial en su primera clase al ciudadano mayor general Antonio José Benavides Torre, jefe de gobierno del Distrito Capital. Es parte del ascenso que el día de hoy reciben los efectivos militares, ya precisaban, es la imposición de la condecoración Cruz de la Guardia de Honor Presidencial, precisamente en este importante evento que reconoce el papel de la Guardia Nacional. Bueno, general Benavides Torres, una carrera militar impecable, de trabajo, de sacrificio, de disciplina, pero sobre todo de lealtad, verdadera lealtad a los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar. Y verdadera lealtad demostrada en calles, caminos, pueblos y ciudades a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. No es la lealtad que se lleva en la palabra fácil e hipócrita, no. Es la lealtad que se lleva en el corazón y por la cual se está dispuesto a dar la propia vida si fuese necesario, y usted lo ha demostrado. Yo lo felicito y le coloco esta condecoración a nombre de toda la República, a nombre de todo nuestro pueblo, para que usted siga volando alto. Le toca volar muy alto todavía. Y quienes hoy desde abajo tratan de hacerle daño, usted los verá secarse a traidoras y a traidores. Todos y cada uno se secarán y usted volará alto. Que Dios lo bendiga. Gracias. Armada Nacional Bolivariana, en esta imposición de condecoraciones y ascensos militares. Desde patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. Lealtad y compromiso es lo que hoy asumen los efectivos militares. General en jefe, al ciudadano Gustavo Enrique González López. El mes de julio ha sido calificado como el mes de las condecoraciones militares. Venezuela nace en el Esequibo. En paz y en guerra, mi comandante en jefe. General en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Usted es de cadete, es un cadete humilde porque viene de raíces campesinas. Joven, supo los valores del honor, de la disciplina, de la entrega, del sacrificio. Nuestro comandante Chávez siempre tuvo el más alto concepto de su entrega y de su compromiso. Y ha demostrado ser un hombre absolutamente honesto con los principios, valiente. Y por esta trayectoria ejemplar en nuestro ejército bolivariano, yo lo haciendo a nombre de la lealtad más grande a nuestro comandante Hugo Chávez, al grado de general en jefe. El grado de general en jefe es el que recibe Gustavo González López, precisamente en representación también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. En paz y en guerra, mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Tírese. Ascenso al grado de almirante en jefe, ciudadano Remigio Ceballos Hichazo.
Hizo para recibir el grado de almirante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela, mi comandante jefe. Muy bien. Igualmente, usted es un hombre que representa una carrera con los valores del cadete, de la disciplina, el honor, el apego a los principios, el desarrollo de la cultura, la capacidad estratégica de planificación y de acción. Hoy tiene el comando estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en armonía y unión absoluta, en los principios, en la estrategia, en la visión revolucionaria de nuestra patria, junto al general en jefe Padrino López, el Estado Mayor Superior, vaya usted con dignidad y con capacidad a darle el triunfo a la paz a nuestro país. Desde este momento usted es almirante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bien, de esta manera el almirante en jefe Remigio Ceballos también recibe el ascenso y las condecoraciones por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Patria sigue. Independencia y patria salir. Viviremos y venceremos. El comandante en jefe, permiso para retirar. Muy bien. Ascensos al grado de mayor general y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, componente Ejército Bolivariano, mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, mayor general Elías Antonio Moreno Martínez, mayor general Carlos Alberto Martínez Estapulionis, mayor general Jesús María Mantilla Oliveros, mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, Armada Bolivariana, almirante Clemente Antonio Díaz, almirante Eladio José Gregorio Jiménez Ratia, almirante Giuseppe Alessandro Martín Alessandrelo Cimadevilla, aviación militar bolivariana, mayor general Pedro Alberto Julia Lartigues, Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Richard Jesús López Vargas, mayor general Manuel Salvador Quevedo Fernández y mayor general Kevin Nicolás Cabrera Romero. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Solicito su autorización para recibir las presillas y caponas que nos distinguen como mayores generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este grandioso recinto. Mayor general Pascualino Angiolino Fernández. Se trata del ascenso de oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden del mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reciben las presillas y caponas por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este importante evento desde el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador Simón Bolívar. Mayor general Alexis José Rodríguez Cabello. Espacio donde reposan los héroes y heroínas de las batallas por la independencia de Venezuela. De esta manera, el mandatario nacional también reconoce el papel y el rol que ha desempeñado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por garantizar el orden interno en Venezuela. General Elías Antonio Moreno Martínez. Recordemos que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido atacados durante los últimos meses por sectores de oposición, quienes han convocado precisamente Carlos Alberto Martínez Estapulionis.
estos sectores de oposición que han llamado a generar la violencia en el país y han generado matrices de opinión en contra de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy se reconoce el rol y el papel que desempeñan por garantizar el orden Mayor interno. General Jesús María Mantilla Oliveros. En total son 139 generales y almirantes que el día de hoy reciben ascensos por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un evento que precisábamos reconoce el rol que ha desempeñado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por garantizar la paz, que precisamente ha sido uno de los llamados fundamentales del Ejecutivo Nacional en este contexto de violencia al que han llamado algunos sectores de oposición. Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz. Los ascensos de oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar precisamente se desarrolla en este mes de julio, en el que el pueblo venezolano también celebra este año 2017 el bicentenario del nacimiento del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Igualmente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo el pueblo venezolano se prepara para celebrar este 5 de julio, 200 años de la declaración de la independencia. Un mes de gran importancia no solo para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino además para todo el pueblo venezolano, cuando el Ejecutivo Nacional ha llamado a preservar la independencia y el respeto a la soberanía y al orden interno en Venezuela. Es parte de las imágenes que a esta hora podemos aportarles desde el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Simón Bolívar. El jefe de Estado venezolano participa precisamente en la entrega, en los ascensos de oficiales, en el grado de generales almirantes del personal militar destacado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte del conversatorio que en este momento tiene el jefe de Estado venezolano, pero además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, con los oficiales que hoy reciben los ascensos correspondientes en este importante evento que se desarrolla donde reposan los héroes y heroínas de las batallas por la independencia de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana también es reconocida como una de las instituciones de gran envergadura, no solo en Venezuela, sino también en América Latina y el Caribe. Y durante este mes de julio, Venezuela, recordemos, celebra estas fechas históricas. Componente Armada Bolivariana, almirante Clemente Antonio Díaz. Venezolano entrega las presillas y caponas en este importante evento de ascensos militares. Precisábamos que se trata de 139 generales y almirantes que el día de hoy reciben los ascensos por parte del Ejecutivo Nacional. Dos generales correspondientes precisamente reciben el grado de almirantes como parte del componente del Ejército Bolivariano. Igualmente, 13 de estos efectivos reciben ascensos de mayor general, almirantes de los componentes Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, como parte de estos componentes de la Fuerza Almirante Armada Nacional Bolivariana. José Gregorio Jiménez Ratia. Igualmente, 73 efectivos reciben ascensos de general de división a vicealmirantes y 51 generales de brigada reciben los ascensos a contraalmirantes. Es parte de las imágenes que a esta hora podemos Almirante aportarles. Almirante Giuseppe Alessandrello Martín Alessandrello Cimadevilla. Una importante ceremonia que se une a todos los actos
grados de ascensos militares en los que ha participado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Componentes, cuatro que les han ratificado el respaldo al Ejecutivo Nacional en este contexto país en el que sectores de la derecha nacional e internacional buscan aliados fuera de nuestras fronteras para propiciar una intervención no solo política, sino además militar. Acciones que precisamente han sido rechazadas por distintos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además del gabinete ejecutivo que preside el comandante en jefe y presidente Componente de la República. Aviación Militar Bolivariana, Mayor General Pedro Alberto Julián Lartigues. Recordemos que son cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que el día de hoy se les reconoce el trabajo, la entrega, la dedicación, pero ante todo la lealtad de estos efectivos militares al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y allí vemos el mandatario nacional impone las presillas y caponas. Componente Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Richard Jesús López Vargas. La Guardia Nacional Bolivariana ha sido precisamente uno de los componentes que más ataques ha recibido durante estas acciones Mayor vandálicas. General Manuel Salvador Quevedo Fernández. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, también ha ratificado que las efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana responden a las normas correspondientes y las leyes. Y Mayor General Kevin Nicolás Cabrera Romero. Para garantizar el orden interno en nuestro país. Y ratificaba que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garantía en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Es parte de las imágenes, precisábamos, en este importante evento, ascensos de oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden del mérito. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo en armas como un todo es y tiene que seguir siendo por excelencia la paz bolivariana, la paz verdadera. Somos Venezuela. Ascensos al grado de General de División y Vicealmirante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para recibir las presillas y caponas que nos identifican como generales de división y vicealmirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Componente Ejército Bolivariano, señor de la División, Juan Carlos Dubolay Peroso. División Edgar José Rojas Borges. General de División Jesús Rafael Salazar Velázquez.
General de División Federico Guillermo Guzmán Bornia. República Bolivariana de Venezuela. General de División Ovidio de Jesús Delgado Ramírez. Está en el listado de las 6 naciones de la región latinoamericana con mayor potencial militar. General de División Carlos Gilberto Pulido Rojas. Y ocupa el puesto número 41 en el ranking global desde la llegada a la Revolución Bolivariana del líder eterno Hugo Chávez General Frías. General de División Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey. Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido potenciada en cuanto a los componentes militares, ha sido robustecida. General de División Miguel Eliezer Martínez Morales. Adquiriendo importantes aeronaves de combate como parte de los convenios entre Rusia y China con Venezuela. General de División Dilio Rafael Rodríguez Díaz. Actualmente más de 100.000 efectivos militares se encuentran General activos. General de División Manuel Ricardo Christopher Figuera. En los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más de 430.000 personas forman parte de la reserva activa. General de División Javier Tadeo Benchimol Núñez. General de División Eduardo José Castillo Bastidas. Y así es reconocido en este importante acto de ascensos de oficiales. General de División Gerson Enrique Labrador Pérez. Ascensos de oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar. General de División Ángel Enrique González Salazar. General de División Jimmy Salvador Betancur Delgado. General de División Jesús Antonio Barrios Quintero. Venga, venga, para que venga. Venga. General de División Marco Antonio Castro Pacheco. General de División Régulo Antonio Higuera Dorante. General de División Luis Santiago Rodríguez González. General de División José Gregorio Laya Pérez. General de División Juan Francisco Marín Montero. General de División Benjamín Antonio Chacón Zambrano. General de División Hermes Josué Carreño Escobar. Nueve generaciones.
almirantes de esta manera reciben el ascenso por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las presillas y caponas, así en el argot militar, es reconocido estas condecoraciones y estos ascensos militares. General de División Pedro José Caldera Pérez. Ha sido calificado como el mes de las condecoraciones militares. William José González. Venezuela igualmente celebra el bicentenario del nacimiento del general del pueblo soberano, General de División Ezequiel Zamora. Leonardo Noroño Torres. Nuestro país se prepara para celebrar este 5 de julio, 206 años. General de División Wilson Javier Quintero Guillén. 206 años de la Declaración de la Independencia. Y en este contexto, el Ejecutivo Nacional, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, impone estas condecoraciones y estos ascensos militares, reconociendo la lealtad de los efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General de División Alejandro Ramón Maya Silva. Desde este conjunto monumental, Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador Simón Bolívar, los generales y almirantes, José Luis Frontado Gómez. Los generales y almirantes que hoy reciben los ascensos ratifican la lealtad al Ejecutivo Nacional precisamente por garantizar la paz y el orden interno en Venezuela. Componente Armada Bolivariana. Al grado de vicealmirante, Alexander José Velázquez Bastidas. Y en este momento reciben los ascensos y condecoraciones la Armada Nacional Bolivariana. Vicealmiranta Erika Coromoto Virgües Oviedo. Esta ceremonia se efectúa en el Panteón Nacional, donde vicealmirante Teodoro Octavio Ramírez Ospino. En este histórico lugar donde reposan los héroes y heroínas de las batallas por la independencia de Venezuela, vicealmirante Martín Jesús Hernández Carrasquero. Los oficiales que hoy reciben el ascenso ratifican la lealtad al Ejecutivo Nacional. Vicealmirante Víctor Plasencia Vera. Vicealmirante Luis Alberto Somaza Chacón. Vicealmirante Harry Rodolfo Rodríguez Totesout. Precisábamos que el Ejecutivo Nacional reconoce la labor que ha realizado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus cuatro componentes por garantizar la paz en nuestro país. Pero además, hace pocos minutos precisábamos que Venezuela figura entre los seis ejércitos más poderosos de América Latina. Esto según el índice global de potencia que ha realizado el Global correspondiente a las potencias y el armamento de los componentes militares en América Latina.
acuerdo la República Bolivariana de Venezuela está en el listado de las 6 naciones de la región. Esto, según un estudio realizado, ubica a nuestro país en el número 41 en el ranking global, y precisamos que desde la llegada a la Revolución Bolivariana del presidente Hugo Chávez Frías había impulsado y había robustecido considerablemente todos los componentes militares, adquiriendo aviones de combate rusos y chinos. E igualmente precisábamos que actualmente hay más de 115 mil efectivos como miembros activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vladimir Jesús Quintero Martínez. Más de 438 mil efectivos también en reserva. Y nuestro país cuenta, según este estudio que ha realizado esta evaluación, que ubica a nuestro país entre los primeros lugares en América Latina como los ejércitos más poderosos, precisa que nuestro país cuenta con importantes tanques, aeronaves y vehículos blindados de combate como parte de la potencia y lo que ha sido robustecido considerablemente los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha llevado un mensaje de paz fuera de nuestras fronteras. Ha sido un ejército no para intervenir otros países, sino para garantizar la paz y para llevar un mensaje de unión en el continente latinoamericano. Así lo han dicho las autoridades gubernamentales, pero además las autoridades militares. Pérez. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lleva un mensaje de paz fuera de nuestras fronteras e igualmente garantiza el orden interno en nuestro país. Y el día de hoy, ese rol, ese papel que juegan los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es reconocido en este importante acto de ascensos de oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar, que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que precisábamos se lleva a cabo desde el conjunto monumental Panteón Nacional y mausoleo para el libertador Simón Bolívar. Aviación militar bolivariana. Precisábamos que son general de división José Rafael 139 generales y almirantes que hoy reciben las presillas y caponas por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a quien ya vemos en las imágenes, conversa, dialoga con los efectivos militares que hoy son condecorados y que reciben los ascensos correspondientes en este importante evento militar. Precisábamos que son 139 los generales y almirantes que reciben los ascensos de la mano del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Pero es importante precisar en este contexto en el que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido atacados no solo mediáticamente, sino también a través de la violencia que han convocado algunos sectores de oposición. El llamado del Ejecutivo Nacional ha sido a garantizar la paz y es uno de los objetivos fundamentales de la Asamblea Nacional Constituyente, que recordemos se estará desarrollando los comicios el próximo 30 de julio. Garantizar la paz, pero además el respeto a la soberanía e independencia nacional, también figura dentro de las líneas programáticas que están contempladas en este llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, llamado que también ha sido ratificado esta convocatoria que ha realizado el Ejecutivo Nacional y que incorpora a distintos componentes e igualmente sectores de la vida nacional. También los efectivos militares han ratificado el respaldo a esta convocatoria que ha realizado el Ejecutivo Nacional, cuyo objetivo principal, ya destacábamos, era garantizar la paz.
y los componentes militares, los efectivos de estos cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se suman a ese llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional como una de las principales propuestas que estará respaldando el pueblo venezolano este próximo 30 de julio cuando salga a los centros de votación, a la calle, a ejercer libremente su derecho al voto. Y un importante dato que también podemos destacar es que el Ejecutivo Nacional ha dicho que se activará el Plan República en los distintos centros de votación, como en todas las elecciones que se han realizado en Venezuela. Así lo han destacado las autoridades gubernamentales. El Plan República se activa en todos los centros de votación precisamente para resguardar y garantizar la paz en los próximos comicios que se estarán desarrollando a propósito del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente este 30 de julio. Ricardo Calderón López. Y al respecto también el Consejo Nacional Electoral también había dicho que se incrementará el perímetro de seguridad en los centros de votación para estos próximos comicios en el que precisábamos se trata de la Asamblea Nacional Constituyente y los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se suman a esta convocatoria no solo del Poder Electoral, sino además del Ejecutivo Nacional, para garantizar el orden interno y la paz y además garantizarle al pueblo venezolano que pueda ejercer libremente su derecho al voto, no solo en estos comicios Guardia Nacional del 30 de julio a la Asamblea Nacional Constituyente, sino además en los siguientes comicios o elecciones regionales que se estarán desarrollando durante el mes de diciembre. Precisábamos que Venezuela cuenta con una amplia democracia participativa y protagónica evidenciada en más de 20 procesos electorales donde ha participado activamente el Plan República y los componentes también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la paz y garantizarles el derecho al voto a los electores en estos distintos comicios. Este es también el compromiso que hoy asumen los generales, almirantes y efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este importante acto de ascensos de oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar. Se ha pretendido hacer creer ante la opinión pública nacional e internacional que existe un quiebre dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo han denunciado el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, pero también el Ejecutivo Nacional. Enrique Gómez Machado. Sin embargo, las autoridades han desmentido parte de estos y estas falsas matrices de opinión que han pretendido posicionarse en la opinión pública nacional e internacional. Ramón Rondón Mata. Y durante los últimos actos de ascensos militares, así lo ha hecho saber la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro. El compromiso de este importante componente militar por garantizar la paz, pero además por garantizar el respeto a los derechos humanos. Y ha sido uno de los principales llamados del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a los distintos efectivos de los cuatro componentes, a garantizar la paz en las calles y a garantizar el respeto a los derechos humanos. Y en este mismo contexto es importante
importante precisar igualmente que los sectores de oposición durante los últimos días han atacado instalaciones militares. Esto para precisamente posicionar un clima de violencia no solo en el distrito capital, sino también en el territorio nacional. Un hecho que está condenado en las leyes venezolanas. Así también lo ha hecho saber el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Y el día de hoy, estos 139 oficiales generales y almirantes que son condecorados y que reciben los ascensos, ratifican ese compromiso de lealtad hacia el Ejecutivo Nacional, pero sobre todo con el reglamento interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su mística patriótica, una Fuerza Armada que ha retomado con vigor la bandera nacional y los símbolos patrios. Ascensos al grado de general de brigada y contraalmirante y entrega de la réplica de la espada del libertador general en jefe Simón Bolívar. ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela sale en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito su autorización para recibir las presillas de general de brigada y contraalmirante. De igual manera, la réplica del sable del libertador general en jefe Simón Bolívar. Aquí en este recinto sagrado, donde está nuestro padre libertador, como le decía el general en jefe Padrino López, quizás seamos el único país del mundo, y lo digo con humildad, de tener un libertador y de ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis banderas de seis repúblicas que debió haber sido una sola unión de repúblicas, creadas y libertadas por una sola espada. Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, pueblo de libertadores, ustedes son los generales y los almirantes de ese pueblo y de ese libertador. Hoy les entrego las presillas y las caponas con el ascenso al grado de general de brigada y contraalmirante, y les voy a entregar la espada del libertador para que sepan que es un compromiso sagrado que asumen. La patria está por construir, la historia está todavía por escribir. Lo que hemos hecho es apenas el preámbulo, el preludio de lo que hay que hacer por nuestros hijos y por nuestras hijas, por el futuro. Autorizado al ascenso al grado de general de brigada y contraalmirante de la República Bolivariana de Venezuela. Componente Ejército Bolivariano. General de Brigada, Pablo José Bravo Parra. Bien, y en este momento el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entrega las presillas y caponas al componente del Ejército Bolivariano. El jefe de Estado venezolano exaltaba
la labor y el rol que desempeñó el libertador Simón Bolívar por la independencia de 5 importantes naciones y que reposan sus restos en este histórico lugar. Panteón Nacional y mausoleo para el libertador Simón Bolívar. Y ha entregado el mandatario nacional la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar a quienes hoy reciben los ascensos y condecoraciones en este componente del ejército bolivariano. El mandatario nacional calificaba a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como pueblo de libertadores, precisamente comparando y exaltando el rol del libertador Simón Bolívar en la independencia de estas importantes 5 naciones en la región latinoamericana. Homero Miranda Cáceres. Y ha sido el orgullo del Ejecutivo Nacional, pero además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que recordemos, ha impulsado una nueva doctrina militar bolivariana de unión cívico-militar. Y esto lo reconocen así a propósito de ese importante legado que ha dejado Hugo Chávez en las filas de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo hecho armas, así lo han destacado las autoridades el día de hoy en este importante evento desde el Panteón Nacional. General de Brigada Manuel Enrique Castillo Rengifo. Y allí vemos el conversatorio del jefe de Estado venezolano con los efectivos que hoy reciben las presillas y caponas como parte del ascenso de los almirantes y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en esta oportunidad tiene que ver o corresponde con el componente del ejército bolivariano. Ya precisábamos que el jefe de Estado venezolano también entregaba la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar como un compromiso por preservar la independencia y el respeto a la soberanía nacional como una de las líneas principales y llamados que ha realizado el Ejecutivo Nacional, contemplados no solo en el plan de la patria, sino además ahora en la nueva convocatoria que ha realizado el Ejecutivo Nacional en los lineamientos y objetivos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente. José Hernández Alvarado. El ejército bolivariano hoy representado en este evento, y allí vemos al jefe de Estado venezolano entregando precisamente las condecoraciones correspondientes a los efectivos General militares. General Andrés Josué Yalastasí Yepes. Es el reconocimiento también al desempeño y a la labor que ha realizado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un constante llamado al diálogo. Neftalí Alayón Rodríguez. En reiteradas oportunidades, el jefe de Estado venezolano ha invitado a los sectores de oposición a dialogar, a buscar una alternativa para trabajar en función Rubén Eduardo Díaz Marcano de garantizar los derechos a la población venezolana, y este llamado al diálogo también tiene que ver con esa iniciativa de preservar y garantizar la paz en el territorio nacional. Ya precisábamos, destacábamos que son 139 los generales y almirantes que hoy reciben las presillas y caponas como parte de este acto de ascensos de oficiales en el grado de generales, almirantes y del personal militar que ocupó el primer lugar en el orden del mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ejército bolivariano ha
allí representado y dialoga, conversa con el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. General Luis Fernández Batista. No solo impone las condecoraciones o la entrega de las presillas y caponas, sino que además entrega la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar. General de Brigada, a estos oficiales que hoy reciben el ascenso correspondiente en este importante evento donde reposan los restos de los héroes y heroínas de la independencia de Venezuela. Reinaldo José Enríquez Manosalva. El rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también ha sido defendido por el pueblo venezolano. General de Brigada. Un pueblo que se siente identificado en los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por garantizar el orden interno y la paz en nuestro país. La diplomacia bolivariana de paz es parte del llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional dentro de nuestro país, pero además fuera de nuestras fronteras. Recordemos que en este importante evento participan los oficiales generales y almirantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y junto al mandatario nacional también le acompaña el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, que recordemos ha sido ratificado en este cargo por el jefe de Estado venezolano durante los últimos recientes anuncios que realizó el Ejecutivo Nacional en la reestructuración del alto mando militar. El Ejecutivo Nacional exaltaba el papel y el rol que ha desempeñado el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, a quien ratificó en el cargo esto dentro de esta reestructuración del alto mando militar. Es parte de las imágenes que hasta ahora podemos aportarles desde el Panteón Nacional y mausoleo para el libertador Simón Bolívar. Un acto militar que se suma a los recientes ascensos militares que ha realizado el Ejecutivo Nacional, también en otros grados y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Precisábamos que estas actividades también se desarrollan en un importante contexto histórico para nuestro país. Contraalmirante Juan José Fernández Núñez. Cuando Venezuela celebra además el bicentenario del nacimiento del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y 206 años de la declaración de la independencia de Venezuela, que estarán participando también estos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el próximo 5 de julio en nuestro país. Chacín Ramos. Y allí vemos parte de las imágenes del jefe de Estado venezolano, quien impone las condecoraciones y los ascensos específicamente al ejército bolivariano. Orlando, coronel Cot. Más temprano, el mandatario nacional calificaba a los efectivos militares como un pueblo de libertadores. Contraalmirante Gerardo Mario Rodríguez Terán. Y exhortaba precisamente a los efectivos militares a emular parte de lo que ha sido el desempeño del libertador Simón Bolívar como parte de nuestra historia venezolana. Contraalmirante Rafael Ernesto Centeno Oramas. Es importante destacar que es parte del compromiso que hoy asumen los efectivos militares. 139 generales y almirantes que el día de hoy reciben los ascensos por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
La ceremonia se efectúa en el Panteón Nacional. También para asumir el compromiso en la defensa integral de la nación. Y contraalmirante Carlos José Pérez Luis. Se encuentra presente el general en jefe Jacinto Pérez Arcay, el jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Y allí vemos al mandatario nacional que reconoce la labor de los efectivos militares. De lealtad absoluta al pueblo de Venezuela y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. Ha entregado el jefe de Estado la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar a los hombres que entregan su vida y desempeñan un importante papel dentro de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De Brigada Julio César Barreto Mendoza. La aviación militar bolivariana, representada también el día de hoy en este importante evento, el jefe de Estado venezolano también impone las condecoraciones y el ascenso a los efectivos de este componente de la aviación militar bolivariana. General de Brigada Jackson Alexis Silva Zapata. De la imposición de las presillas y caponas por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en este importante acto, evento militar que reconoce la labor y el rol de los efectivos militares de los cuatro componentes. 139 generales y almirantes que hoy reciben los ascensos correspondientes. El juramento también que hoy asumen estos oficiales es con el legado del libertador Simón Bolívar y el legado del comandante Hugo Chávez Frías en preservar e impulsar la doctrina militar bolivariana. General de Brigada Alexis José Pimentel Ojeda. Precisar igualmente que el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, también ha ratificado su llamado a la paz y el cese a la violencia en el país. Corona Preciado. Ha realizado un llamado de conciencia a la ciudadanía para que paren el ataque y sobre todo las injurias contra los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, pero además del resto de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ramos Farías. Esta ceremonia militar de gran relevancia e importante desde el Panteón Nacional en Caracas. Rondón Mata. Y frente a las políticas injerencistas y de intervención a los que han llamado algunos dirigentes de la derecha venezolana, no solo en
el seno de la Organización de Estados Americanos, sino también en el seno de la ONU. El jefe de Estado venezolano ha realizado un llamado Roberto Parra de defensa de la soberanía nacional y de amor a la patria. Y a quienes han invocado el apoyo de los organismos de seguridad del gobierno estadounidense, el mandatario nacional precisamente ha llamado al gobierno de Estados Unidos a rectificar su política sobre Venezuela. Y ha dicho el jefe de Estado venezolano que nuestro país está dispuesto a iniciar relaciones de respeto con el gobierno de Estados Unidos, pero siempre respetando la soberanía nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconoce el desempeño que ha realizado el Ejecutivo Nacional por garantizar la paz y el orden interno en nuestro país. Precisamente a respetar la soberanía e independencia nacional ha sido el llamado constante y reiterado del Ejecutivo Nacional. Y allí vemos parte de las imágenes. Es el compromiso también que hoy asumen en este importante acto de ascensos militares. El jefe de Estado venezolano conversa con parte de los generales y almirantes efectivos de los cuatro componentes en este evento desde el Panteón Nacional. Precisábamos que no solo el jefe de Estado impone las presillas y caponas, sino además entrega la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar como símbolo de compromiso y lealtad por la independencia de Venezuela. Son 206 años que estará celebrando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la proclamación de la independencia en nuestro país este próximo 5 de julio. Allí vemos al jefe de Estado venezolano, saluda a los familiares y a los efectivos que hoy reciben los ascensos y las condecoraciones el día de hoy. Fran José Coello Polanco. Saludo de compromiso, de lealtad, con el respeto a la independencia y la soberanía nacional. Roberto Betancur Moya. Y con el llamado a la paz que ha realizado el Ejecutivo Nacional. Es parte del diálogo del Ejecutivo Nacional con los efectivos militares. Precisábamos 139 generales y almirantes que hoy reciben los ascensos de oficiales, precisamente por ocupar el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es importante destacar que la doctrina militar bolivariana y general de brigada promueve González Yaguaro importantes vertientes, no solo de respeto y de garantizar el orden interno, sino además de garantizar la paz. Es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su honestidad, lealtad, lealtad que tuvo el general en jefe Rafael Urdaneta al padre libertador general en jefe Simón Bolívar, lealtad como la tuvo con nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, cadete por siempre, y lealtad suprema
a nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ascensos al grado inmediato superior de los oficiales superiores y subalternos que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito correspondiente. Se trata de la unión cívico-militar como parte de esta doctrina que ha impulsado la revolución bolivariana y el legado del comandante Hugo Chávez Frías. Unión cívico-militar y por preservar la independencia nacional. A la izquierda. ¡Saludo! ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para recibir las presillas y caponas al grado inmediato superior del personal profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes han sido los primeros y las primeras de los respectivos ascensos al grado inmediato superior de sus respectivas promociones. Luego de un exhaustivo estudio de su compromiso, su moral, su honor, su desempeño, su disciplina, tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejemplar, profundamente bolivariana, porque tiene los valores de los libertadores, profundamente antiimperialista y anticolonialista, que es la génesis de nuestra nación. Antes de que se hablara de república, ya se hablaba contra el colonialismo. Así que antes de que existiera el propio ejército libertador, ya aquellos jóvenes libertadores eran anticolonialistas, luchaban contra los imperios de turno. Así que en la sangre nuestra está el valor del antiimperialismo y el anticolonialismo como valor supremo heredado de Bolívar el Padre. Bolívar el Padre que nos observa y nos ve. Luego vinieron los otros grandes valores republicanos. República. No íbamos a ser súbditos de ningún rey. Jamás ni nunca. Y se cumplió. Y se cumplirá por los siglos de los siglos. Los venezolanos no serán súbditos ni de reyes ni de imperios. Libres, libres. Decir república es decir libertad. Decir república es decir dignidad. Momentos difíciles hemos vivido desde que muchos de ustedes, primeros tenientes, apenas estaban naciendo. Muchos de ustedes los conozco personalmente porque sirvieron a la orden de nuestro comandante Hugo Chávez. Tuvieron ese privilegio de la historia, de conocer cómo el hombre era ejemplo en el pensamiento, en la palabra y en la acción. Tenemos que ser coherentes entre lo que es nuestros pensamientos, nuestros valores, lo que es nuestra palabra diaria y lo que es nuestra acción. Y si ustedes son los primeros y las primeras de sus promociones, ustedes tienen que ser el mayor ejemplo de moral, de honor y de coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. ¿Entendido? Grandes retos tenemos. Le dije a los generales y almirantes que acabo de ascender, hasta las lágrimas llegamos cuando puse esas presillas y esas caponas. Porque aquí todo es pasión, todo es sentimiento, porque todo es verdad.
Uno no puede llorar si no tiene en el corazón una verdad. Y hoy hemos derramado lágrimas de emoción al ver esta juventud de los 80 llegar a su grado de generales y almirantes de la República. Gracias Dios mío. Y ustedes, los más jóvenes, de los jóvenes, ustedes que todos son jóvenes, deben saber que aunque hemos luchado y hemos hecho historia en estas primeras dos décadas del siglo XXI, la historia grande de la patria está por construir y amerita una Fuerza Armada Nacional cohesionada, unida, disciplinada, moralizada y sobre todo una Fuerza Armada que ame desde su corazón al pueblo de Venezuela, que lo proteja y que gane la paz en las circunstancias que vengan, en los meses y años que están por venir. Ustedes verán, muchachos y muchachas, escribiremos historia, historia de la grande, y en Venezuela prevalecerá y vencerá la paz, de la mano de ustedes y de la mano del pueblo. Autorizado. Componente Ejército Bolivariano, Coronel José Ramón Figuera Valdés. Escribiremos historia y en Venezuela prevalecerá la paz. Son las palabras pronunciadas por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en este evento de ascensos de oficiales que se desarrolla en el Panteón Nacional. El jefe de Estado exhortaba precisamente a los jóvenes que hoy reciben estas condecoraciones por ocupar el primer lugar en el orden del mérito de cada promoción y categoría dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a ser ejemplo de moral, acción y valor. Cito palabras del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El jefe de Estado venezolano también destacaba que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejemplar, profundamente bolivariana, y hacía énfasis en una Fuerza Armada Nacional antiimperialista y anticolonialista. Así lo destacaba el jefe de Estado venezolano. Igualmente precisaba que el ejército patriota que luchó junto al libertador Simón Bolívar ya desde el proceso de independencia, Venezuela contaba con un ejército anticolonialista y antiimperialista. El jefe de Estado también ha precisado, hemos derramado lágrimas de emoción con esta promoción de los años 80 que hoy reciben los ascensos de generales y almirantes. Cito palabras textuales del mandatario nacional en este importante evento militar. Escribiremos historia, han sido las palabras del Ejecutivo Nacional. Sus mensajes, sus palabras a los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Coronela Lisbeth Romero Rueda. También ha dicho el jefe de Estado venezolano, ha instado a los efectivos a ser ejemplo en el pensamiento, palabra y acción, a ser coherente entre los valores y la acción de los efectivos que hoy reciben las condecoraciones. La historia se está escribiendo, así lo precisaba el jefe de Estado venezolano. Escribiremos historia.
parte de las palabras del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos momentos difíciles para Venezuela, donde precisamente han sido atacados los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este contexto de llamado a la violencia que han realizado algunos dirigentes de oposición en nuestro país. El jefe de Estado venezolano también exaltaba la moral y el ejemplo que ha dejado Hugo Chávez dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un hombre coherente con sus palabras, su pensamiento y la acción. Y así quedó ratificado aquel 4 de febrero de 1992, cuando el jefe de Estado venezolano asumía ante el país la responsabilidad de liderar un movimiento cívico-militar por cambiar y transformar la historia política, pero además cambiar la historia militar de Venezuela. Y ya lo destacábamos en ese legado de la doctrina militar bolivariana, que exaltaba precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un ejército anticolonialista y antiimperialista que ratifica hoy en este importante evento esta vocación de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte de las imágenes de la imposición de las condecoraciones, presillas y caponas por parte del Ejecutivo Nacional a los efectivos que hoy son condecorados, que se les reconoce la labor por garantizar el orden interno y la paz en Venezuela. Estrecha la mano el Ejecutivo Nacional a los efectivos como compromiso de lealtad por la defensa de la independencia nacional y la soberanía. En esta oportunidad, el jefe de Estado venezolano reconoce el primer lugar que han ocupado estos funcionarios y que reciben la orden al mérito por cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Oliver Hernández. Y podemos contrastar dos generaciones, esta generación de efectivos militares jóvenes que hoy se les reconoce el primer lugar con esta entrega en el orden al mérito y la ya promoción que ha pasado. Guardia Nacional Bolivariana, Mayor Dagny Tua Borges. Mayor Leopoldo José Narváez Rivas. Al grado de capitán y teniente de navío, Ejército Bolivariano, capitán Danger Luis Pirela Chorio. Capitán José Gregorio Poveda Martínez. Capitán Marco Antonio Lozano González. Capitán Carlos Valdemar Quiñones Gamarra.
Armada Bolivariana, teniente de navío Nelly José Salazar Noriega. Teniente de navío Jesús Enrique Bracho Hernández. Teniente navío Manuel Guillermo Barrera González. Teniente navío Abel Reinaldo Angola García. Aviación Militar Bolivariana, capitán Hans Roberto Escauriza Yepes. Capitán Jovan Alberto Uribe Arocha. Guardia Nacional Bolivariana, capitán. Recordemos, Gabriel Leandro. Son 139 generales y almirantes que hoy reciben los ascensos correspondientes, la promoción de los años 80, así lo precisaba el jefe de Estado venezolano. Pero además, en este momento, el mandatario nacional impone también la condecoración a estos primeros lugares que han ocupado la juventud militar, esto en cada promoción y categoría que representan el día de hoy en los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Capitán Juan Gabriel Angarita López. Precisábamos además que han ratificado el respaldo y la defensa de la doctrina militar bolivariana que impulsó el comandante Hugo Chávez, de unión cívico-militar, de preservar la independencia, la defensa de la soberanía nacional, objetivos fundamentales de la doctrina militar bolivariana. Compromiso que fue asumido y ratificado aquel 4 de febrero de 1992. Y haciendo un paralelismo entre más de 20 años que han transcurrido de aquel 1992, hoy estos cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también respaldan parte de estos objetivos fundamentales que forman parte de la doctrina militar bolivariana.
condenan todo tipo de violencia, todo tipo de acción o hecho irregular que atente contra la paz de la población venezolana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se suma a ese más del 80% de la población venezolana que condena todos los actos vandálicos y todas las acciones violentas que se han suscitado en el país producto de la convocatoria que han realizado la dirigencia de oposición, quienes adversan a la revolución bolivariana. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de paz, de como garante también en el respeto de los derechos humanos. Alejandra Castillo Rincón. Así también lo ha ratificado el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y ha sido el llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional. El orden interno, el orden público y la paz, pero garantizando el respeto a los derechos humanos. El jefe de Estado venezolano en este mismo contexto precisaba: tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejemplar, profundamente bolivariana, antiimperialista y anticolonialista. Palabras textuales del jefe de Estado venezolano. El mismo rol que desempeñó el ejército patriota que acompañó al libertador Simón Bolívar y que hoy acompaña al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ha sido unánime este apoyo de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El del respeto a la soberanía, en contra del imperialismo, antiimperialista y anticolonialista. Así se ha hecho conocer esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela amerita una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada. Esto también destacando el jefe de Estado, quienes pretenden desmoralizar parte del desempeño de los efectivos militares. Condecoraciones, presillas y caponas que son otorgadas por el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Aviación Militar Bolivariana, primer teniente Mariana Cristina Aguilar Albella. En este recinto histórico, el conjunto monumental, Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Simón Bolívar. Es el compromiso que hoy ratifica el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además los almirantes y generales que hoy reciben los ascensos correspondientes en este importante evento, donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar, de los héroes y heroínas que dieron la vida por la independencia de Venezuela. Ricardo Javier Torrealba Ferrer. Generales y almirantes que el día de hoy reciben los ascensos por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el jefe de Estado venezolano destacaba que corresponden precisamente a la promoción de los años 80 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y más temprano también les recordábamos que el mes de julio ha sido calificado como el mes de los ascensos militares, un mes que recoge historia y que exalta parte de la historia venezolana. Primer teniente Carlos Carrero Peña.
El bicentenario del nacimiento del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, pero además 206 años de la declaración de la independencia de Venezuela. Es parte de las fechas históricas. Celebra el pueblo venezolano que reconoce la labor del ejército patriota del libertador Simón Bolívar en este mes de julio como parte de los actos militares. Y allí vemos al jefe de Estado venezolano, pero además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conversa con la juventud militar, además con una mujer militar efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que recordemos también es parte de ese legado que ha dejado Hugo Chávez de incorporar a las féminas a las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí el jefe de Estado venezolano impone las condecoraciones, presillas y caponas. Un aplauso a nuestros compañeros y compañeras de armas que han ascendido en el día de hoy. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Somos Venezuela! Hoy más que nunca tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Unidad, 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 lucha, batalla y victoria. Nuevos oficiales en sus ascensos en la República Bolivariana de Venezuela. A la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. Patria, patria, patria. Somos Venezuela. Es la patria grande de Bolívar, es la patria grande de Chávez y Zamora. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su lealtad al pueblo de Venezuela, al pueblo de Bolívar, hombres y mujeres de la patria grande, que han dado su vida y seguirán dando la vida por la República Bolivariana de Venezuela. Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. ¡A la paz! ¡A la paz! ¡A la paz en Venezuela! Toma de juramento bolivariano, Porciano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los oficiales, generales y almirantes recién ascendidos en la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. Bien, es parte de las imágenes que a esta hora podemos aportarles. Se trata de la toma del juramento ante el padre de la patria, Simón Bolívar, por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el juramento del padre de la patria, Simón Bolívar. Generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales que ascienden hoy en este templo que recoge la historia sagrada de 500 años de resistencia amorosa, de esperanza y de libertad nuestra, nuestra americana. Vamos a tomar el juramento. Frente al Padre Libertador,
frente a nuestro pueblo, frente al recuerdo vivo y presente de nuestro comandante fundador y supremo Hugo Chávez, frente a sus familiares. Vamos a proceder a jurar . Repitan conmigo. Juro delante de Dios, delante de nuestra amada Venezuela, delante de esta bandera tricolor, delante de nuestros familiares, no dar descanso a nuestro brazo, ni reposo a nuestra alma, hasta haber realizado el sueño sagrado de nuestros libertadores. Juro llevar con honor y lealtad absoluta mi juramento de lealtad al comandante Hugo Chávez, a la Constitución, a las leyes y reglamentos militares y a los sueños y esperanzas de nuestro pueblo. Juro trabajar incansablemente en la materialización del proyecto Simón Bolívar. Juro trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela de paz, justa, solidaria, soberana, independiente. Juro por mi honor, por mi patria, defender la soberanía y la integridad frente a las amenazas del imperialismo. Juro ante pueblo llevar adelante este compromiso de lealtad por nuestro libertador Simón Bolívar y por todas las generaciones que han luchado por nuestra Venezuela. Así lo juro. ¿Lo juran ustedes? Si así fuere, ¿cómo va a ser? Que Dios, nuestro Creador, nuestro pueblo y el espíritu inmortal de esta espada de los libertadores reconozcan a ustedes oficiales leales a la patria. Vayan adelante, quedan ustedes investidos con el grado inmediato superior a nombre de la República. Felicidades. Bien, ha sido la toma del juramento ante el padre de la patria, Simón Bolívar, por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Entrega de la espada del libertador Simón Bolívar. El juramento ha sido de lealtad a la Constitución y a las leyes militares. El jefe de Estado venezolano en este momento entrega una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar a representantes de los poderes públicos del Estado en este importante evento militar. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Comandante jefe, permiso para recibir la espada del general en jefe y padre de la patria grande, Simón Bolívar. Muy bien, se la entrego con el mayor respeto. Aquí junto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que ha venido a llenar de honor este acto, doctor Michael Moreno, a quien le he expresado con esta espada en la mano todo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo venezolano frente a los ataques terroristas que fue víctima recientemente. Máxima moral
Tribunal Supremo de Justicia y que haya justicia en Venezuela para que haya paz. Lo felicito por su firmeza y le agradezco su presencia, que dignifica este importante acto para nuestro país. Igualmente, hemos compartido la espada con el presidente del Consejo Moral Republicano, el quinto poder de nuestro país, el poder ciudadano, creado a imagen y semejanza del poder moral que nuestro libertador dibujó en 1826 en la constitución que fundó Bolivia. Y hemos jurado, junto al doctor Tarek William Satt, que en Venezuela va a haber justicia, como le hemos jurado muchas veces. Debe saber usted, soldado, que el doctor Tarek William Satt, cuando éramos muy jóvenes, año 92, 93, 94, somos de la misma edad, y nos capturaban en las calles y nos llevaban preso y nos desaparecían. Más de una vez salvó nuestra vida en un garito de la triste y célebre policía política del pasado. Así que tiene el título de defensor de derechos humanos, constituyente, defensor del pueblo y presidente del quinto poder, que es el poder ciudadano. Y hemos jurado, como juramos cuando yo estaba preso en aquellos garitos, en Venezuela habrá patria, habrá justicia. Así que le entrego esta espada con el juramento de tres poderes públicos. Llévela para que esté allí, al frente de nuestro libertador, presidiendo este panteón. Se la entrego. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Y venceremos. Comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. Bien, es hoy parte nunca, de la entrega de la espada del libertador Simón Bolívar. En armas como un todo es y tiene que seguir siendo por excelencia la paz bolivariana, la paz verdadera. Una de las columnas fundamentales de esta revolución y de esta patria grande del libertador general en jefe Simón Bolívar es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una Fuerza Armada unificada, una Fuerza Armada llena de mística patriótica, una Fuerza Armada que ha retomado con vigor la bandera nacional, símbolos patrios, las ideas de Bolívar y el proyecto de Bolívar. Hoy, como nunca antes jamás, nuestra Fuerza Armada está al servicio de la patria, al servicio del pueblo soberano, con valentía y honor. Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros. Atención. Señoras y señores, en esta patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora, ha concluido el acto. Fuerte el aplauso. Bien, ha sido parte del acto de ascenso a generales y almirantes desde el Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador Simón Bolívar. Las palabras del jefe de Estado venezolano es el juramento de los tres poderes públicos frente al libertador Simón Bolívar por hacer justicia, garantizar la paz, la defensa de la soberanía e independencia nacional, donde recordemos 139 oficiales, generales y almirantes han recibido las condecoraciones, ascensos desde el Panteón Nacional. El jefe de Estado igualmente precisaba que el juramento está orientado a defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a defender las leyes militares. También es parte del compromiso que asumieron en este encuentro los efectivos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El jefe de Estado venezolano en sus palabras también destacaba el llamado a los diferentes efectivos a defender la integridad de Venezuela frente a las constantes amenazas que ha realizado el
Bolivariano Nacional, palabras textuales frente a los constantes llamados al intervencionismo en contra de Venezuela. Presentes en este acto, ya destacábamos tres importantes poderes públicos en el Panteón Nacional, junto a los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con celoso, dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria. Y allí vemos al jefe de Estado venezolano en este recinto histórico. Conversa con el defensor del pueblo, Tarek William Saad, también con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, por el Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, entre otras importantes autoridades que se encuentran presentes aquí en el Panteón Nacional y mausoleo al libertador Simón Bolívar. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista y anticolonialista. Con estas imágenes desde el Panteón Nacional, nosotros vamos a seguir brindándoles parte de las imágenes que se desarrollan aquí en el Panteón Nacional. Es parte del ambiente que podemos aportarles a esta hora, en este evento de ascensos militares. Y bien, con estas imágenes devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Bueno, agradecemos a María Jiménez. Así culmina el acto de ascenso de 139 oficiales en el grado de generales, almirantes y personal militar que ocuparon los primeros lugares de cada promoción dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, destacaba que los venezolanos siempre serán libres más allá de las pretensiones del imperio norteamericano, y también indicaba que la nueva FAN ama a nuestro pueblo. De esta manera nos despedimos y en pocos minutos nos vemos en su emisión estelar de la noticia.